Celestial de México. Iowa. You're already by four of your existence in any country in the world. Muchísimas gracias por acompañarnos en este importante acto que tenemos el gusto que encabece nuestro ciudadano presidente municipal, el licenciado Ramón Guzmán Muñoz. Le damos la bienvenida. Bueno, este día es importante porque contamos con la presencia y que de nueva cuenta le doy la bienvenida a nuestro amigo Jesús Alberto Cano Vélez. Amigo más que todo, pero que lógicamente como funcionario siempre ha estado muy cerquita y le ha dado calor a Nogales. La colocación de esta primera piedra integra un gran simbolismo. Es una representación cabal de que el trabajo en equipo produce resultados muy satisfactorios. La construcción del fraccionamiento San Ramón es una buena razón para sostener que vamos bien. Gracias al decidido apoyo del señor director de la Sociedad Hipotecaria Federal, los policías, que pronto contarán con una nueva casa, podrán refrendarlo. A nombre del pueblo Nogales y de los beneficiarios de este hermoso proyecto, le reitero mi gratitud y reconocimiento al licenciado Cano Vélez. Valoro desde mi corazón las palabras de Miguel Ángel, que ahorita las va a mencionar, aunque ya las sé, y refrendo mi compromiso de hacer posible más acciones de este tipo. Me emociona mucho ser parte de este evento. En los años que llevo dentro de la corporación, he escuchado muchas promesas. El único que cumplió fue Don Abraham en cierta ocasión, para mejorar la forma de trabajos y de vivienda. Hasta ahora se verán realizados nuestros sueños. Muchas gracias, licenciado. En este gran recibimiento que tenemos aquí, con este gélido clima, pero con el calor de la amistad de mis amigos de Nogales, particularmente del presidente municipal Ramón Guzmán, mi amigo Abraham Sayed y todos ustedes, es para mí una gran satisfacción. Al echar a andar este programa en Campeche, lo hicimos con un sistema que le llamamos de autoproducción asistida, allá en el caso de Campeche. Sin embargo, un segundo programa lo desarrollamos con el gobernador de Aguascalientes, con 500 casas habitación para los policías estatales y ministeriales. ¿De qué se trata? De que todo mundo pongamos algo. ¿Qué pone el gobierno federal? Pone los recursos, el financiamiento, el subsidio federal mediante un intermediario financiero. Pone el municipio con terreno, con apoyo a infraestructura, con apoyo a las fuerzas municipales, y también pone, por supuesto, los propios elementos con su enganche. Pero la suma de todo esto, entre que es terreno, infraestructura, subsidio, financiamiento a buenas tasas, a través de, en este caso va a ser el Banco Inmobiliario Mexicano, un nuevo banco aquí en Nogales, conjuntamente con el presidente municipal, que también nos ha manifestado el apoyo del municipio, y además gastos de escrituración, por ejemplo, ya ve que él es notario, entonces nos va a echar una manita para que cueste menos la cosa esta, ya lo dijo. Queremos el presidente de la República, el presidente municipal y nosotros, como un banco de desarrollo, tenerles todos los instrumentos adecuados para que ustedes tengan una vida digna, que le puedan otorgar a su familia, a sus hijos, una vida adecuada. En un predio como este, muy bonito por cierto, venía viendo el camino, el paisaje muy bello, muy bonito, que hace que en el futuro, me veo imaginando el futuro cuando esté lista la carretera, no así como venimos dando vueltas, por supuesto, no, sino derechita,
que se acerque más al periférico y que todos los servicios vengan como debe de ser, como ya lo explicó el ingeniero con gran precisión. Venir aquí con ustedes, el día de anoche llegué de la Ciudad de México y con mucho gusto caminando los caminos de Sonora, la carretera preciosa que tenemos derechita sin problema, llegamos aquí en la madrugada. Muchas gracias, retire a sus ojos. Este es el de tipo de dos recámaras con estancia. Esta sería la entrada. Tres, adelante. Muchas gracias. Qué felicidades. I think it's time.